shoot away. Where are you from? Je viens de Caracas. Je suis venezolano. How long did you live in Venezuela? Yeah. Okay. J'habite à Venezuela. ¿Cómo carajo se dice 16 años? ¿No sabes los números? Hasta el 10 más. Hasta el 10. Entonces di 10 más 6. Buenos días, bienvenidos al vlog. Como vieron, comenzamos la mañana temprano. Estamos tratando de regresar a nuestra rutina de entrenar en la mañana. Hernán hizo solamente cardio conmigo porque le tocó una reunión. Yo se me acabó la batería y creo que paró de filmar, la verdad no me di cuenta. Pero no era de que les quería mostrar la rutina, sino más o menos de cómo va nuestra mañana. Ahorita me estoy haciendo un cafecito. Y el día de hoy vamos a desempacar y organizar un poquito la casa. Acabo de regresar, regresamos hace 2 días de México. Les muevo para acá para que no haya mucho ruido. Regresamos desde hace 2 días de la Ciudad de México. Esta vez fui por trabajo. Si me siguen por Instagram ya saben, pero si es que no, les comento un poquito por acá. Si no quieren escuchar esta parte del viaje, pueden saltar, les dejo el minuto aquí donde termina. Pero fui con Michelob Ultra y estuvo increíble, solamente por el fin de semana. No les filmé vlog porque teníamos actividades en el horario como que todos los días, a cada rato, y tenía que estar subiendo stories en Instagram activa porque, claro, iba por trabajo. Entonces, no hay vlog de eso, pero estuvo increíble. La verdad, conocí partes de México. Fuimos a Xochimilco. Y si es que siguen este vlog, saben de que nosotros con Ardán ya hemos ido a Xochimilco, pero fuimos a la parte turística, las trajineras, saben, la música, la comida, tal, que estuvo increíble. Pero esta vez me encantó que Michelob nos llevó a la parte que es no tan turística, porque quieren crear conciencia de que hay otra parte. Y de hecho, aparentemente de Xochimilco viene más del 70% de producción de vegetales y frutas que se distribuye en la Ciudad de México, todo lo orgánico. Y dicen, claro, mucha de la gente piensa de que Xochimilco son las trajineras, el relajo y demás, y en realidad necesitamos conservarlo porque todo esto fue hecho por mano del... Era como un lago, fue hecho por mano del hombre. Hace 700 años comenzaron a crear esos sembríos porque hay tanta agua por debajo que es uno de los mejores lugares del mundo para crecer, para hacer cosecha. De hecho, dice que pueden tener de 4 a 8 sembríos al año, que en ningún otro lugar del mundo se puede hacer. Entonces, quieren preservar Xochimilco, y claro, como hay tanto turista que vienen, esas trajineras dejan basura, botan muchas cosas, hay mucho consumismo, el alcohol, todo esto, ensucian los canales y la producción se va disminuyendo. Entonces nos dijeron que nos querían llevar allá para educarnos y como tratar de difundir la voz con todos los influencers que estábamos ahí, de que es súper importante conservar y mantener esos canales limpios y darte cuenta de que el hecho que tú puedes ir a la parte turística, que es lo cool, y la música y demás, es porque todo esto se sostiene con la gente que vive ahí, la gente que utiliza esos canales para movilizarse de día a día. No es simplemente para ir y tomar y comer y dejar toda la basura tirada por ahí. Entonces me encantó esa parte que nos llevaron como a enseñarnos, que prácticamente yo no sabía. Y les pregunté a varias de ustedes si es que sabían que esto pasaba en Xochimilco,
si viven en México, y también muchas de ustedes ni siquiera sabían de esa parte. Entonces, me pareció súper cool que nos llevaron a eso, por ejemplo. De ahí tuvimos Movement Live, que es el evento para el que íbamos, que tuvieron mitad clase de cycling y mitad clase de como circuitos. Hernán y yo hicimos la parte de circuitos y trajeron a dos coaches súper famosos de New York. De hecho, yo no sé mucho de ellos porque son más conocidos por el cycling, pero la clase estuvo increíble. También tuve que filmar un poco de contenido con Michelob y estuvo bastante interesante porque yo no estoy acostumbrada a eso. Estoy acostumbrada a tener el control de la cámara, así como ahorita están ustedes, y yo manejar, ver dónde las puedo poner, ver tal, pero no estoy muy acostumbrada a que me estén filmando, a que me estén tomando fotos, y fue definitivamente una parte un poquito como nerviosa, porque no estaba ni siquiera preparada. Mi manager solamente me llamó y me dijo: Carol, te necesitamos en tal lugar, vamos a hacer unas tomas para el contenido. Y yo llego y veo luces, cámara, una persona que guiaba, y yo, no, por Dios, qué estrés. Entonces, bueno, fue algo nuevo, pero viene con parte del trabajo. También imagínense estar haciendo ejercicio HIIT cardio y tener una cámara enfrente tuyo tomándote fotos. O sea, yo estaba ahí que... Y no es de que estábamos haciendo mímica para tomar las fotos. Estábamos haciendo ejercicio. Entonces yo estaba cansada, tenía unas muecas, probablemente tenía una cara de loca y una cámara al frente mío que ta, 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 tomando fotos, y yo, no. Pero bueno, se pasó, se hizo, fue una experiencia increíble. Tuvimos otros eventos por ahí, pero solamente les estoy dando los highlights. Me siento súper afortunada de trabajar con marcas que amo, que me dan este tipo de oportunidades. Y como siempre les he dicho, nada de eso sería posible sin ustedes. Entonces, mil gracias, les mando un abrazo a la distancia. Créanme de que, obvio, no soy perfecta, no soy la persona más organizada. Por aquí, por YouTube, se podrán dar cuenta. Tengo aspectos en mi vida que son muy organizados, pero otros aspectos también como que se me van de la mano porque soy humana, obviamente, y no puedo manejar todo. Entonces, bueno, en eso estamos, en tratar de encontrar un balance y seguir mejorando en lo que se pueda día a día. Pero, ya está mi cafecito. Entonces, el día de hoy quiero desempacar, lavar ropa, hacer un poquito de trabajo en casa, porque es de lo peor estar con la casa a patas arriba. Entonces vamos a ponerle un poquito de caramel el día de hoy. Estos syrups los tengo en estos tarritos porque van mejor con la decoración, pero son de el Skinny Girl, la marca Skinny Girl, que no tiene nada de calorías. Déjenles muestro esta marca Skinny Syrup. Así que, ok. Saben que de hecho, antes de ponerme a las cosas de la casa, porque yo cuando me pongo en eso no paro, voy a terminar de editarles un video, porque si no, no les subo. Esta es la crema que utilizamos. También siempre me preguntan, es súper rica y cremosita. Hoy no la voy a hacer en el frother, siempre le hago en el que calienta la leche para que no me enfríe el café, pero me lo quiero tomar medio rapidito, entonces vamos a ponerle directo. Y antes medía, pero ahora me voy solamente por el color. Me gusta el cafecito como un color así, ni muy claro ni muy oscuro. Entonces yo creo que le pongo unas dos porciones, sí, unas dos cucharadas. Perfecto. Ok. Tenemos agua, tenemos café. Vámonos a trabajar. Ya dejamos el video haciendo el rendering para después exportarlo y hacer todo el resto, thumbnail y todo lo demás. Pero mientras vamos a comenzar a separar, aquí tengo la maleta que nos llevamos, que de hecho no usamos casi.
nada de la ropa porque Make Love nos dio la mayoría de cosas que nos teníamos que poner. Pero por si acaso yo dije, prefiero, yo soy de las personas que prefiero tener extra que andar en malas de que no tengo suficiente. Entonces, sí. Voy a comenzar a separar. Miren, estas fueron las camisetas que utilizamos para el cycling portion. Nos dieron estas bolsitas que tenían toda la ropa y estuvo súper cool porque hicieron colaboración con Lululemon. Entonces la ropa que nos dieron es toda de Lululemon, pero tiene todo el branding de Make Love. Esta fue la de Hernán. Miren, tiene la flechita de, como la banderita de Make Love y atrás. Pero es súper buena calidad. Entonces, thank you very much. Este fue mi sports bra. Todo esto está sucio, tengo que lavar. También tiene lo mismo. La pegué con el color de uñas porque me combinaba. Ok. Entonces vamos a separar todo esto para... Mientras se lava la ropa, yo voy a comenzar a guardar lo que está limpio y no utilizamos. Mira, Ali, ¿puedes saludar? Ajá, ¿qué más me cuentas? Me estaba contando de su día. Dice que tiene, que hay 5 puppy dogs. ¿Qué más? ¿Y que salieron a comer los puppy dogs? ¿Dónde está tu mami? ¿Dónde? A ver. Mira. Oh, ¿qué está cocinando tu desayuno? ¿Quieres mac and cheese? You silly goose. Ha aprendido cómo llamarme y ahora me llama ella solita, o sea, me llama a horas random. Qué linda esa pijama de las princesas. Ariel, ¿quién más está ahí? Esa es Aurora. ¿Qué todavía tiene sueño? ¿Qué te vas a poner? Oh, wow. ¡Qué guapa! ¡Ay, esos lentes! ¡Qué guapa! A ver, date una vuelta para verte. ¡Eso! Dios mío, con las manos arriba. Increíble. Te ves guapísima. A ver, baila. Mírenla cómo se puso hasta gafas. ¿Y las gafas? No te puedo ver, tienes que quedarte aquí al frente, porque si no, no te puedo ver.
Ahora vamos con los toiletries que me llevé. Los dejé aquí afuera porque ya he estado usando algunos, obvio. Entonces vamos a poner... las cosas extras que tengo de viaje, siempre las pongo aquí. O sea, todos los que son como travel size, que me permiten llevar en la maleta de mano. Y estas, como siempre, se riega alguito porque a veces no cierro bien. Las lavo antes de guardarlas. Esa es otra cosa que me gusta de estas bolsitas de plástico, que las puedo lavar si se me riega algo y secar. Las pedí por Amazon. Las comencé a usar cuando viajamos de Europa, porque en Europa sí son súper estrictos de que te abren el carry-on y quieren que las cosas estén en una bolsa transparente. Aquí en Estados Unidos no son tan picky con que estén en una bolsa, no importa, pero en Europa, si no está transparente, ellos te dan una bolsa Ziploc de plástico y te hacen que metas ahí adentro. Es un lío, no entiendo por qué, pero aprendí y estas son mucho más fáciles, así no te hacen sacar nada. Y por último, tenemos que guardar todas las cosas que van en mi oficina. Es hora de limpiar la cocina, es una de las cosas que más me toma tiempo. Tratamos de limpiarla a medida que se usa, pero el grill siempre, que es lo que más usamos, se ensucia bastante, entonces me va a tocar limpiar ahorita. Así que lo que vamos a hacer primero es voy a sacar absolutamente todo lo que se puede sacar y lo pongo a remojar en agua caliente con unos productos que ahorita ya les muestro. Entonces vamos a comenzar a llenar aquí. Utilizo el... ¿Dónde está? Necesitamos guantes. Necesitamos este para tapar el zinc. Necesitamos el pink paste. El desengrasante. Y este de aquí. Entonces lo comienzo a llenar con agua caliente, lo más caliente posible, y lo dejo que se llene más o menos a la mitad. Ok, lo que primero hice es recogí todos los crumbs, las miguitas que quedan ahí de la comida para poder aplicar el producto. Y vamos a poner el degreaser, que es este.
y este de aquí. Los vamos a rociar por encima. Ahorita les muestro cómo. Vamos a dejar eso ahí por un par de minutos. Y ahora nos venimos al lavabo donde ya está el agua caliente. Y vamos a poner este directo al agua y el jabón a medida que los vaya metiendo o sumergiendo. Mezclamos. Y de ahí, antes de meter, cada uno le ponemos un poquito de jabón. Me olvidé de ponerle esto antes, pero también le van a querer poner un poquito de vinagre. Mientras eso se remoja ahí por un par de minutos, acá también, nosotros vamos a doblar la ropa. Creo que el día de hoy han visto muchos timelapses, así que aquí está la ropa. Vamos a doblar y después continuamos limpiando. Okay, ahora sí me puse un guante para mostrarles y voy a agarrar una de estas esponjas que son magia. No me acuerdo cómo se llaman, pero las pido por Amazon. Les dejo el enlace si es que les interesa. Y el pink stuff. Y con esto vamos a comenzar a restregar. Esta funciona mejor si la mojan un poquito. Entonces lo que hago es la meto aquí. El agua que tiene el vinagre, y de ahí, si ven cómo sale como un poquito de espumita, yo lo pongo directo y comenzamos. Con el cepillo vamos a agarrar las partes que no entran con la esponja, entonces como alrededor de las hornillas y por dentro. Ahora con un pañito húmedo vamos a comenzar a retirar todo el exceso antes de la última pasada. Miren esto. Y por último pasamos la esponja regular con un poquito del Dawn para terminar de quitar lo que sea que quedó. Ok, y ahora a mí me gusta tomar una de estas toallitas de microfibra que no deja nada de pelusa y la humedezco y comienzo a ya retirar todo.
Okay, ahora esto quizás sea de las cosas más raras que van a ver, pero el otro día lo probé y funciona. Agarro mi secador de cabello y voy a secar de donde sale el, no sé cómo se llaman, pero estas cositas de aquí, porque como quedan mojadas, después hay problema al prenderlos. Y si lo hago inmediatamente y lo seco con el secador, funcionan y todas se prenden sin ningún problema. Y por último, vamos con la parte que menos me gusta. Ahora sí, ya con todo limpio, vamos a comenzar a secar y a ponerlos de regreso. ¡Qué diferencia! Todo limpiecito se ve más bonito, como dice mi mami. Ok, de último, vamos a tomar este spray que es para stainless steel y con paper towels para que no nos deje manchitas, vamos a limpiar todo lo que es de stainless steel y lo del frente. Pasamos a la refri. Acabo de sacar todo, no les mostré porque Katy me llamó, entonces estaba hablando por el cel con ella. Pero ya limpié todo y saqué absolutamente todo lo que se podía sacar. Y limpié la refri. Y ahorita voy a comenzar a lavar esto lo más rápido posible porque obviamente toda la comida está afuera. Entonces saqué todos los cajones y todo esto está hecho un desastre. Pero vamos a lavar todo para que quede limpiecito y de ahí volvemos a meter. El día volando, me tocó ir a HEB a comprar para hacer una ensalada porque no teníamos nada para la cena. Me voy a bañar. Me bañé desde la mañana. Yo pensé terminar como eso de las 5 o 6, ya van a ser las 8 de la noche. Pero quería mostrarles cómo quedó el refri. Ya limpié aquí también toda la cocina porque, como les digo, cocinamos, ya cenamos. Y antes de despedirme, les voy a mostrar cómo quedó todo. Aproveché a comprar unas cositas que nos faltaban ahorita que fui a HEB. Entonces, como vieron, bebidas. Aquí hay snacks. Estos son de los peques cuando vienen. Greek yogurt. Estos son pasteles que va a llevar Hernán al trabajo porque sobró del cumpleaños de él. Las frutas, espinaca. Aquí puse el resto de verduras, aguacates, carne, pollo. Y quesos y embutidos. Está todo aquí. Y de este lado, salsas, condimentos y todo lo demás. Pero ya quedó todo limpiecito. Me despido por el día de hoy y con ustedes nos vemos en el próximo vlog.